Dígalo. Esto de marca dinero. Esa esquina o la toca. No lo sé. Lo miraríamos bien. Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Málaga a un ciudadano español presuntamente relacionado con el contrabando de diamantes de sangre. Estos diamantes eran obtenidos por milicias paramilitares que esclavizaban a civiles de los que se servían como mano de obra en las minas de Sierra Leona. El detenido fue diseñador y coordinador de una trama empresarial que habría permitido el blanqueo y la posterior circulación ilegal de los diamantes de sangre en Europa. Según los agentes, el investigado habría financiado directamente con su actividad al Frente Revolucionario Unificado, sustentando así su lucha en la guerra civil. La investigación se inició el pasado año 2020 tras la presentación de una querella por parte de una víctima civil que había trabajado como esclavo en una de las minas dirigidas por la milicia paramilitar. El arrestado diseñó y supervisó en los años 90 las acciones de todo un entramado empresarial con sedes en distintos lugares como Liberia, dedicadas supuestamente a la extracción, comercialización y exportación de diamantes. Los diamantes de sangre obtenidos en Sierra Leona eran blanqueados bajo este entramado como supuestos diamantes obtenidos de forma legal en el país vecino, es decir, en Liberia. Tras la obtención ilegal de estas piedras preciosas, extraídas principalmente en minas controladas por niños soldados del Frente Revolucionario Unificado, los diamantes se entregaban a una de las filiales del entramado empresarial en Liberia. La entrega era realizada por militares de la milicia, la cual encontraba con esta venta su forma de financiación de la guerra. Según los investigadores, el arrestado habría participado directamente en la compra presencial de estos diamantes. Una vez ocultado el origen real de la extracción y ya blanqueados los diamantes como piedras extraídas de forma legal en Liberia, estos eran vendidos principalmente a una empresa belga, que era quien los introducía finalmente en el mercado europeo.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional tuvo constancia de la llegada del investigado a territorio español, motivo por el que la noche del pasado martes procedieron a su detención en el aeropuerto de Málaga, cuando viajaba desde Brasil, donde residía desde 2007. La colaboración de la Policía Federal brasileña ha sido fundamental en el desarrollo de la operación. Tras la detención, los agentes registraron una amplia finca en Málaga, que era la residencia de verano del detenido. Allí incautaron documentación y dispositivos electrónicos de interés para la investigación, que ahora mismo están siendo analizados.